Rama, soy León TV. Y al terminar, figurolas. You are my honey bun, sugar plum, pumpkin, pumpkin. You are my sweetie pie. You are my... Hola amigos, muy buenos días. Yo soy Grecia Grijalva. Y pues bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué estoy haciendo aquí? Pues bueno, es sábado, sábado de Soleón TV. Y el día de hoy hablaremos acerca de... del bongo. ¿Sabe lo que es el bongo? ¿No lo saben? Pues... el bongo es esto. El bongo es un instrumento de percusión que se utiliza en diferentes partes del mundo, que sirve para darle sabor a la música, como la música cubana, la salsa, la rumba, el guaguanó, el guaguacó. Todo eso es lo que te hace mover el esqueleto. Como lo ven, el día de hoy vamos a tener un programa muy movido. Muy movido. Muy movido. Muy movido. Muy movido. ¿Ah? ¡Despierta! ¿Qué? ¡Despierta! ¡Ya voy! ¡Despierta! ¡Vamos a grabar! ¡Ah, ok, ok! Muy movido, muy movido, muy movido. Muy movido, muy movido, muy movido, muy movido. ¿Qué pasa? Muy movido, muy movido. Bueno, muy movido. El día de hoy vamos a hablar acerca del bongo y no es un instrumento musical. Es una especie de antílope, pero bueno, hablaremos acerca de él en el NotiZoo. Eso está a punto de comenzar, en sus marcas. ¡Listos! ¡Fuera! Traemos el Zoológico de León hasta tu televisión. Solo por el canal de casa. NotiZoo, el único noticiario del vacío donde salen animales. Trata de animales, se especializa en animales, te informa de animales, conoces animales. Y es conducido por... Más les vale que no le cambien de canal. En este programa hablaremos del bongo. Muy bien, Rodolfo Peláez. Su nombre científico es Tragelaphus euricerus. Vive en bosques espesos en la montaña que alcanza niveles de hasta 4.000 metros sobre el nivel del mar. Esto es, principalmente en Monte Kenia, África. Es un ramoneador estricto. Prefiere las hojas y brotes de arbustos y plantas trepadoras. Aunque también busca la madera, corteza y frutas podridas. Se yergue sobre las patas traseras para alcanzar los árboles. Utiliza los cuernos para excavar raíces y romper ramas altas. Aparentemente no come el bambú. Las zonas óptimas para su alimentación son los claros del bosque, donde la luz del sol llega hasta el suelo y permite el crecimiento de vegetación a baja altura. Puede llegar a vivir hasta 15 años. O sea que si llegan a esta edad hay que estar preparados con su salón, chambelanes, pastel, banquete y ensayar mucho su vals. Ja, 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 ja. Tiene un periodo de gestación de 280 días, solamente para tener una cría. ¡Ah, qué alegría! Me salió un verso sin esfuerzo. El cuerpo mide entre 1,70 y 2 metros y medio de longitud, con altura hasta el lomo de 1,25 metros. El color del pelo es castaño rojizo, anaranjado, en los jóvenes y se oscurece con los años hasta hacerse negruzco en los mayores, especialmente en la parte delantera. Los machos pesan entre 250 y 450 kilos y las hembras entre 200 y 240. Presentan entre 12 y 14 rayas blancas verticales que van a cada lado del lomo al vientre y una crin de pelo blancuzco y negro sobre toda la espina dorsal. Tienen una mancha blanca bajo los ojos, otra bajo el hocico y una negra sobre la nariz. Machos y hembras presentan cuernos curvados en espiral de 75 a 95 centímetros de largo, formando una V sobre la frente. Sus principales depredadores, además del hombre, son el leopardo, la hiena. Las serpientes pitón atacan solo a sus crías. En el Zoológico de León contamos con un ejemplar. Tiene 13 años de edad, es un macho. ¿Se van a perder la oportunidad de venir a conocerlo? Continuamos con la programación regular de Soleón TV.
¿Sabías que las jirafas y los escasos, o capis, son parientes de los ciervos y se encuentran solamente en África? El camello, que también pertenece a la parentela de estos animales, no solo se halla en el continente africano, sino también en Asia. Pertenece a la misma familia del camello, llamas, guanacos, vicuñas y alpacas. Todos ellos animales sudamericanos y muy útiles. ¿Lo sabías? ¿Qué les gusta comer a los colibríes? A. Palomitas del microondas. B. Tamales. O C. Néctar. Si tienes la respuesta, comunícate con nosotros a los teléfonos que aparecen en pantalla para llevarte uno de los 5 pases dobles para que te vengas acá al Zoo León. Que por cierto, hoy estamos al 2x1, tanto en Safari como en el Zoológico de León. ¿Y qué creen, muchachos? Amigos de Zoo León TV, tenemos aquí a Adrián González, que es originario de León, Guanajuato, y además tiene 13 años. Hola, Grecia. Gracias por invitarme a tu programa. ¿Sí? ¿Te invito una malteada? ¿Una malteada? Ay, ¿qué crees, Adrián? Soy intolerante a la lactosa. Bueno, ¿te invito al cine? Bueno, mira, ya sé. Mejor invítame a ver la siguiente sección. Ok. Amigos y amigas, chiquillos y chiquillas, damas y caballeros, ranas y caballos güeros. Él es Eric Grijalva y... No te preocupes, esto es muy normal, ¿eh? Eric Grijalva y su sección, ustedes se preguntarán. Y a continuación, su tan gustada sección. Y ustedes se preguntarán... Con Eric Grijalva. Hola, amigos. Ustedes se preguntarán con qué animal estamos. Bueno, nos transportamos hasta las selvas de África, las selvas densas de África, para buscar al bongo. ¿Dónde está el bongo? Ayúdenme a buscarlo. Muy bien, amigos. Este tipo de antílope es uno de los más grandes, además del eland, del kudu y de algunos otros. Este animal pues llega a ser muy grande. También es un animal muy raro, es uno de los antílopes más raros que hay. Tiene un comportamiento muy tímido. Ellos cuando se van desplazando llevan la cabeza muy agachada porque los cuernos pues obviamente le molestan al caminar con las ramas. Es un animal de las selvas. Y bueno, este es muy peculiar, si se fijan su coloración, es algo parduzca entre rojizo. Cuando nacen tienen el color muy claro, se ven hasta casi como anaranjados. Conforme van creciendo se va oscureciendo hasta el punto de verse pues con tonalidades ya cafés, pero también queda algo de rojizo, ¿no? Si se fijan, tiene unas rayas muy curiosas. Se habla de que estas rayas le ayudan un poco entre la vegetación porque simulan pues los pocos rayos de sol que entran hasta el follaje de la selva. ¿Ya vieron al bongo? ¿Les gustó? Bueno, si quieren conocer más de él, no se pierdan el siguiente bloque aquí en Zoo León TV. ¿Sabías que los rinocerontes y los elefantes llaman la atención por su inmenso tamaño y fuerza? Además, el elefante, dotado de una gran inteligencia, se adiesta fácilmente para muchas tareas útiles al hombre. Esos gigantescos animales son unglados, es decir, que son mamíferos con cascos como los caballos, asnos, entre otros. ¿Lo sabías?